verdad que sí, que estoy muy orgullosa, muy feliz. Ha sido un tiempo de mucha tarea, por supuesto, pero estoy muy, muy contenta, primero por la respuesta de la comunidad, segundo por la respuesta que hubo en la asamblea en relación a la selección, y bueno, y tercero por este momento tan ameno que acabamos de vivir y que sigo sintiendo a esta gente con un compromiso muy hermoso y muy contenta por este tiempo que se va a venir, que bueno, que va a ser de mucho aprendizaje, de mucha convivencia y bueno, y de mucha resolución de conflictos. Bueno, ¿quiénes estuvieron presentes? Hoy hemos visto autoridades muy importantes. Sí, así es. Por suerte me he sentido acompañada por autoridades del Tribunal Superior, el Administrador General, que bueno, que es muy importante su presencia, que él baje a las comunidades, la verdad que es mucho orgullo. Nuestro Inspector de Justicia, Ricardo, que también siempre acompaña mucho, la coordinadora del programa, Ileana, que es con quien fuimos llevando adelante todas las etapas de este proceso. Y bueno, además también la presencia de dos juezas de los tribunales de Belville, que es la competencia donde nosotros rendimos cuenta de nuestro trabajo, que por supuesto la presencia de ellas me da mucho orgullo, porque que se hayan tomado el tiempo de venir hasta la localidad, bueno, habla de que están muy, muy cercanos a nosotros y eso es muy importante para la justicia. La responsabilidad que tiene el facilitador es la escucha de las problemáticas de aquellos ciudadanos que recurran a ellos para solicitar la ayuda de alguna temática. Estamos entonces, esa es la función primordial del facilitador, la escucha del problema y trasladarlo al juzgado de paz para que juntos en equipo pensemos resoluciones de devolución para ver cómo puede esta persona resolver su problema. Ese problema puede ser de algo muy básico como un trámite hasta una problemática mucho más profunda como es la violencia de género o la violencia familiar. Las capacitaciones son permanentes y son de tres tipos. Hoy, por ejemplo, tenemos la primera capacitación inductoria, que es a partir de que ahora termina el evento, ya el equipo se queda y tenemos la primera capacitación que va a estar a cargo de Ileana y mío. Después tenemos capacitaciones que vienen directamente desde la OEA, que por supuesto son de manera virtual, y otras capacitaciones que el mismo equipo le solicita al juzgado de paz y yo soy la encargada de proveerlas. Bueno, ha sido un largo tramo hasta aquí, con muchas capacitaciones. También has dicho unas lindas palabras para los facilitadores. ¿Cuáles son las características de este equipo, de este grupo? Bueno, lo interesante del grupo es que es un grupo muy diverso. Tenemos todas las edades y tenemos de todos los ámbitos de Justiniano Pose, no institucionales, sino de todos los sectores de Justiniano Pose, de todos los barrios, que eso me parece muy interesante, y de todas las edades, que eso también es muy lindo para intercambiar ideas y para intercambiar posiciones en los distintos temas que nos vayan a competir trabajar juntos. Son 23 los facilitadores y facilitadoras. ¿Es una lista cerrada? ¿Puede que alguno renuncie? ¿Puede que haya gente que quiera postularse y pueda entrar? Sí, es una lista ahora cerrada en este momento, pero el que necesite renunciar o necesite correrse por algún motivo, sea cual fuere, puede hacerlo, porque de hecho hay cuatro facilitadores que hoy no juraron, van a jurar más adelante por cuestiones de salud. Por el momento es un grupo ya cerrado, porque se tiene que hacer nuevamente una asamblea para la convocatoria de otros facilitadores. La lista se difunde, la forma de contactarse con ellos, porque algunos los conocemos, a otros no. ¿Cómo hace el vecino para encontrarlos? Bien. A partir de ahora que ellos ya han hecho su juramentación y que tienen toda la parte legal ordenada, porque había que ordenar todos sus legajos y todo eso en cuanto a la documentación que se requería de carácter obligatorio, ya la semana próxima voy a alargar a los medios esa lista para que el ciudadano tome conocimiento.